Episodio número 30, ya entramos a los TA. Wow, 30. Entramos a los TA, ya Yulisa. Ya sé lo que se siente estar en los TA. Ah, ahora sí, ¿verdad? Sí. Ok. Lunes 1 de febrero de 2021, gracias por estar ahí. Yo soy Iván, también Yulisa nos acompaña. Hola, Yulisa. Hello. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Cómo bien, ha estado la semana? Con mucho trabajo, pero. Eso está bien. Eso significa que es dinero. Exacto. Gracias. Aunque sea poco, mucho, pero dinero. Pero es algo. Exactamente. Mira, durante la semana conocimos de la visita del actor Vin Diesel y su encuentro con el presidente Luis Abinader y también representantes del sector de turismo de la República Dominicana para hablar sobre futuros proyectos en Puerto Plata. Un dominicano más. Tú sabes que Vin Diesel, sí, él vive metido aquí. Para que sepa. Invierte en muchísimos proyectos claro. Aquí. Tiene una fundación también. Qué bien. Y no ese tipo de aquí ya, de ahí de los minas. Sí, un tigre dominicano. Tigre de los minas. Un tigre bacano. Para que sepa. Y después de esa buena noticia para el turismo y futuras inversiones, nos enteramos de esta noticia que nada favorece a este sector nacional. Y es que el primer ministro de Canadá anunció nuevas medidas que incluyen la suspensión de vuelos desde México y el Caribe hasta el 30 de abril. Imagínate. Wow. Todo, tú sabes que muchos de los visitantes de nosotros son de Canadá. Y yo conozco personas que están ahora mismo en trámite y en planes de irse a Canadá. Ah, mira. O sea que, bueno, esto no es para siempre, esto es temporal, pero eso le da un duro golpe al turismo dominicano. Exacto. Porque tanto los norteamericanos, europeos y canadienses son los que más vienen aquí. Así mismo. Mira, ha entrado en tendencia la información de las pruebas anales presentadas por China y que está aplicando de manera obligatoria para los extranjeros que lleguen a Pekín. Las autoridades de ese país afirman que esta prueba es más precisa. Gracias a Dios, yo no tengo nada que buscar en China. No me interesa. Mira, porque yo no sabía que era obligatoria. Obligado. A quienes entraban. Obligado. A China. Ay, mi madre. Obligado. Colóquese ahí. No, es que hay muchísimos lugares que visitar, que sí, sale más barato. China, como 15 horas para llegar a China. O sea, es más barato, más sí, cómodo, sí. Más, menos tiempo de viaje. Yo lo que espero es que no se ponga de moda para acá eso. Bueno. Aunque la cosa, el hisopo es finito, quizás eso no se siente muchos nada. Muchos estarían felices, yo sé que sí. Sí, pero muchos sí. No, muchos no. Estarían inconformes también. Pero no, no. Estarían inconformes porque es muy finito. Es que no. Que sigan violándole la nariz a uno. Exactamente, exactamente. La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson ha anunciado que su vacuna de dosis única contra el coronavirus tiene una eficacia general del 66%. Así mismo es. Menos que la de AstraZeneca, que dicen mucho que tiene 70%. Menos, sí. Pero bueno, por cierto, Abinader dijo que para final de del mes de enero, que ya finalizó, ya iban a estar aquí 25.000 pruebas de Pfizer y no ha pasado nada. Ok. Seguro la mandaron por un courier. La mandaron en un tanque de allá de Estados Unidos. Tú sabes sí, que eso dura. Embarcado, se ha retrasado el envío, puede ser. Es posible. Vamos a pensar que sí. Mira, el presidente de Fenatrano, Juan Ubiérez, fue tendencia por oponerse a la puesta en operación del corredor de la Núñez de Cáceres porque supuestamente favorece a un grupito y no solo eso, ¿eh? Además amenazó con no permitir que coloquen corredores de autobuses en sus rutas y los enfrentarán con fusiles. Ay, aquí vamos de nuevo. Dime, Bin Laden. Teníamos mucho tiempo que no... Sí, habíamos descansado de él. Sí, que no teníamos el síndrome de Ubiérez. Lo que a mí me quilla es que él hace eso y las autoridades no dicen nada. No, porque tú sabes muy bien, ¿verdad? Que sí, que esos sindicatos son aliados regularmente sí. Al gobierno. Pero lo que le duele a él, él se está quejando porque fue a él... Digo, porque fue a la gente de Conatra sí. No a la de Fenatrano. Exactamente. ¿Tú supiste, verdad? Es el tema donde o me sea, interesa. Si hubiera sido a Fenatrano y no a Conatra, entonces en lugar de él tuviéramos a la gente de Conatra diciendo lo mismo. Sí, claro, Laura. Pero hubiera siempre sido muy violento, siempre. Y los choferes, los sindicatos, ellos, yo no sé si tú has visto. Esa gente pelean con bate. Son unos bandidos, con, sí, esa gente son pistolas, tigres. Son delincuentes. Empezando por él. O sea, ese señor y su gente me tienen muy harta a mí la vida entera. Perdón, son padres de familia. Dicen sí, claro, ellos. Sobre todo los únicos padres de familia. Exactamente. Uh-huh. En el lío que se metió el cantante Vicente Fernández ay. Por tocarle los senos a una fan, el artista respondió a la polémica del video con una seguidora
Le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención. Sin embargo, en redes hemos visto comentarios sobre nuevos casos de acoso. Eso está como que sí. muy de moda ahora en estos días, sí, el sí, tema sí. del acoso. Él se iba a tirar una foto con ella y él la iba a abrazar, pero sin querer, le tocó un seno. Y ya, por eso... Pero ella se dejó tirar la foto con la mano ahí. Exacto. Ella no se la quitó. No, porque cuando viene... Yo te apuesto que ella no se dio cuenta hasta que vio la foto. Puede ser. Exacto. Puede ser, pero bueno, pues parece que son de plástico, que no sienten nada. No, pero tú sabes cuántas veces a uno la agarran sin darse cuenta, uno en, en una fila. En cualquier meneo, en una fila, en una OMSA, no. Es incómodo. Mira, Abinader recibió en el Palacio a las Águilas Cibaeñas para hacerles entrega de la bandera nacional y dijo, ya está reservado el día 7 aquí en el Palacio para disfrutar de la victoria. El equipo estará patrocinado por el Banco de Reservas. Ya se van a Mazatlán, en México. A Mazatlán, México, sí. Qué bien. Qué que les vaya chulo. Bien. Ojalá les vaya bien, ojalá ganen y traigan la corona. Sí. La número 21 sería. La 21. Qué bien. Ojalá que sí. Porque como quiera que sea, bueno, se llevaron a Valdés. Ah, bueno, de mira, nosotros, unos buenos refuerzos, claro. Ellos fueron brutos, mi amor. Está Cano ahí jugando con ellos. También. Está bien. O sea que yo creo que le va a ir bien. Claro. El equipo que representa a República Dominicana en la Serie del Caribe de las Águilas tendrá refuerzos y estrellas de las grandes ligas, como tú estabas diciendo ahora, y figuran como una de las mejores alineaciones de los últimos años. Ah, ya van, tú sabes. Van armado y artillado. Sí, yo creo que esa corona viene. Esperemos Estoy en casi Dios seguro que sí. La serie inició ayer con un juego inaugural entre República Dominicana y Puerto Rico y ganamos. Excelente. Eternos rivales Puerto Rico y República Dominicana. Así que hoy a las 11 el enfrentamiento entre República Dominicana y México. Siempre se ha dicho que 20 años no son nada, señores, pero en esta semana el segundo álbum de Jennifer López cumplió 20 años. Wow. 20 añitos hace de 20 eso. Ya. Ay, Dios mío. Este álbum contiene la famosa canción Love Don't Cost a Thing, que fue todo un éxito y que sin dudas muchos la disfrutamos. Para celebrar el cumpleaños de este disco, la artista subió un video a su cuenta de Instagram. Y la última parte de esta canción volvió a ser tendencia no hace mucho con el challenge después del Super Bowl, de la participación claro de Jennifer sí. López y Shakira en el Super Bowl. O sea sí, que, sí, sí. Una canción que ha puesto a Jennifer López en alto. Sí, pero qué rápido pasan 20 años. 20, es que yo no lo yo puedo recuerdo creer. Cuando salió Ay, esa canción. Ay, Dios mío, uno sí está ¿Tú te viejo. Acuerdas? Esa canción, ¿tú te acuerdas? Claro, que sí. Estaba muy pequeña, pero sí, claro que sí, me acuerdo. Sí, teníamos ahí 15 años, 15 años, una cosa déjalo así. Déjalo así, sí. No vamos a calcular sí, mucho. Déjalo así, ya. Mira, el país se detuvo por el lío del Bugatti entre el Alfa, Anuel, Ozuna, Santiago Matías, Molusco y Pina, de Pina Records. Y las razones, mira, la razón es la siguiente. En Puerto Rico existe el tema de respetar el espacio de cada quien. Por ejemplo, si Anuel va a lanzar un álbum esta semana, Bad Bunny, que tiene también un trabajo, supongamos que tiene un trabajo que lanzar, él dice, ok, Anuel, vete adelante, te voy a dejar esta semana para que tú brilles esta semana, yo la semana que viene, yo tiro el mío. Se programan. Exacto, para que el trabajo de uno no paquee al otro y puedan, pues, bien. A nivel digital, pues, cada quien monetizar bien. Eso está muy bien. ¿Qué pasa? Anuel, junto a Ozuna, va a lanzar su álbum Los Dioses. Y el Alfa, que es amigo de ellos, estaba con ellos en el momento de la compra del Bugatti. Bueno, de la foto del Bugatti de Anuel. Sí. Anuel, pues, tenía el Bugatti para lanzarlo en estos días, para enseñarlo, porque era parte de la promoción del álbum. Uh-huh. Pero cuando Anuel se toma la foto con el Bugatti, horas después, Alfa va a un dealer y se toma una foto con un Bugatti también. Que lo iba a comprar, e iba a ser el primer dominicano con un Bugatti. Entonces, bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Ellos se quillaron porque, bueno, me está pagando el sonido. Que efectivamente así fue, porque el lío viene de ahí. ¿Qué pasa? Molusco en Puerto Rico, cuando se forma este lío, pues llama al dealer y pregunta si es verdad que Alfa va a comprar un Bugatti. Y el dealer le dijo, no, él vino a verlo, él no va a comprar, no lo va a comprar. Entonces, se armó un chisme. Pina también fue al dealer y confirmó que él no le iba a comprar. Peor aún. Entonces Santiago se quilló con ellos porque no debieron hacer eso y se formó un chisme, pendejo. Ay, mi madre. Al final Alfa pidió disculpas y nada. Tú ves, si lo hubieran hecho con un Corolla, no le pasa. No pasa ¿no eso. ¿No pasa ese lío? No pasa eso. Pero eso que, fue pero ese. Es que es una necesidad un chisme también. De patio. Sí, sí, sí. Lo que pasa, bueno, dicen que él lo hizo con la intención de echar vaina aquí.
como a la siempre. Gente de aquí. Sí, sí. Y ellos lo interpretaron de otra manera, lo vieron como que era para boicotearle entonces el lanzamiento del álbum. Pero ¿qué, cuál es la necesidad de estar echando vaina, sí, ese materialismo? Sí, sí, increíble. Con el que viven esta gente. Se confirmó que él no lo iba a comprar, pero ahora dicen que sí, que él lo va a comprar. No, le costará comprarlo ahora porque... Pero óyeme, cambiarle el aceite a ese vehículo son como $20,000. Pero tú te estás volviendo loco. Y él va a comprar esa vaina. Por pero Dios. Como dice Boli. Pero Dios mío, yo me encuentro el cambio de aceite que es como $1,900 en mi vehículo y me lo encuentro carísimo. Muchacho, mira. Imagínate. Esos son temas que te sacan hasta una lágrima, te deprimen. Definitivamente. Ay, no, demás. Déjame cambiar de tema. Dale, por favor. Reveló que María Isabel Flores, Encarnación, desistió de la demanda contra el suspendido director del Instituto Agrario Dominicano, Leonardo Faña, a quien acusaba de abuso sexual y acoso laboral. Tú sabes que se movió dinero. Pero, mi amor, es que eso se cae de la mano. Y dijeron, oye lo que hay, mi amor. Todo toma el mundo tanto, está suelta claro, eso. Claro. Si no, o sea, yo no leí completa toda la noticia. ¿Cuál fue la razón, supuestamente, que ella dio para... No, ella no dio razón. Ella desistió de la... Sí, sí. Ok, exacto. Ya, mijo. Entonces, como ella desistió de la querella, entonces Leonardo debe demandarla a ella, porque entonces se supone, ¿no? Se supone. Por difamación. Porque tú eres un político, tú tienes que cuidar tu imagen, ahora limpiar tu imagen, se supone. Si eso se queda así, diga, ah, ya la... está bien, ok, bye. Entonces ya tú sabes que ahí se movió dinero. Porque si ella desistió es porque era falso. Entonces, si era falso, fue un daño contra su persona. Claro. Pero como realmente fue un acuerdo entre ambos, todos felices, aunque ya la imagen de él lamentablemente está afectada, rota, deteriorada. Ni modo. Mira, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad pura y simple del cantante urbano Melvin Rosario Viloria Joe R., autor del Teteo, acusado de estafar con $260,000 al artista internacional Ricardo Montaner a través de una tarjeta de crédito. Ok, ahora, ¿cómo es la libertad pura y simple? Según supe, Ricardo Montaner quitó la querella. Parece que él se dio cuenta, esto fue coincidencia. Ajá. Aparentemente el muchacho, brega con el tal, la cosa esa de ser chipero. ¿Tú ajá, sabes lo que sí, un chipero? Sí, la nueva... Porque en la canción él lo dice. Fumeteo, sí, claro. Guayeteo, tarjeteo, uh-huh. ¿Tú sabes lo que es? Enchuquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, dale teteo. Parece que él tuvo la suerte de chipear una tarjeta, nada más y nada menos, de Ricardo Montaner. Porque es que ese dichoso, ¿viste? Exacto. Tú chipeas tarjeta a un viaje de gente. Barbarazo. A la de Ricardo Montaner. Ricardo Montaner pone la querella, dan con el muchacho. Parece que Ricardo dijo, que es un cantante urbano que está surgiendo. Vamos a dejarlo tranquilo. Pero yo lo que no entiendo. Es lo que yo creo. Sí, pero es que yo no entiendo. O sea, porque yo he conocido casos de gente sí, que se dedica a eso. Sí, sí. A la clonación de tarjeta y al tarjeteo. Ajá, el chipeo. Y es verdad, o sea, lo meten preso un par de días. Y después lo sueltan. Y sí, siguen dedicándose a su negocio. Sí, sí. Entonces, Pasa eso. A algunos no pasa eso cuando clonan tarjetas internacionales. Te piden hasta en extradición. Es un lío como de carajo. Debe ser. Ojalá lo hicieran así. Porque sí, sí, sí. Pero esto es una práctica que se está dando mucho aquí. Demasiado. Mucho, muchísimo. Demasiado. O sea, eso es normal aquí ya. O sea, que sepa. Lamentablemente. Y de acuerdo al reglamento 01-2021 de la Junta Central Electoral, dado a conocer la noche del miércoles, solo los partidos PRM, que quedó en primer lugar con un 44.95%, y el PLD con un 32.30%, fueron declarados como mayoritarios. En cambio, el partido Fuerza del Pueblo solo alcanzó un 4.54%, y otros como el PRD y el Reformista obtendrán un aporte de $30,249,600 cada uno. Sí. Leonel, el que quería ser que la segunda fuerza política. Wow, yo me sorprendí muchísimo con esos números. Bueno, es que ahí están atrás de un dinero. Exacto, aunque bueno, realmente aquí solamente hay dos partidos. Siempre desde se habla del bipartidismo, sí. Claro. Mm-hmm, Leonel, oye, no puede pensar que eso le da fuerza al PLD de que se unifique un poco más, pero vamos a ver. Mira, algo que no puse aquí en la anotación que se me olvidó, y es el tema de que lo del ministro Fulcar, ministro de Educación. Ajá. Todo aquel que no se sepa el himno nacional, todas entero, sus estrofas, las 12 no estrofas. Se va a graduar. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, mira,
Eso tiene su pro y su contra. Sí. Realmente, yo entiendo que es un absurdo a esta fecha y que sea en el bachillerato. Uh-huh. O sea, que tú te gradúes de bachiller sabiéndote como requisito saberte Exacto. el himno nacional entero. Es que es un himno que tú debes aprenderte desde primaria. Sí, exacto. Supone que deben enseñarte desde primaria. Ojo, en las escuelas no se canta entero. No, no, solamente se cantan cuatro estrofas. Son cuatro o seis. Cuatro estrofas. No recuerdo. Exacto, cuatro estrofas. Entonces, bueno, a mí me hicieron aprendérmela a las 12, cuando yo estaba en séptimo curso. Yo no me sé las cuatro. Cuando yo estaba en séptimo curso, me hicieron aprenderme las 12 estrofas. A saber qué significan las palabras que no conocía. Eso es. Y pronunciarlas bien, porque yo he escuchado gente hasta en el estadio cantando el himno y diciendo vivir por vivir. Exacto, y salsemos. Perdón por pendón. O sea, pendón, sí, es verdad. O sea, aquí muy poca gente sabe cantar el himno nacional. Por un lado, yo entiendo lo del ministro, y porque es preocupante. Es algo que realmente debe enseñársele a los estudiantes, pero no deberían esperar llegar al bachillerato para tomar medidas. El tema es aprenderse y saber qué significan. ¿Qué significa cada estrofa del himno? Exacto. Bueno, me imagino que obviamente está en el tiempo donde estudiábamos en el colegio, daban moral y cívica, también, que la habían quitado. También. Ya la van a implementar de nuevo. Que nunca debieron quitarla. No sé por qué la quitaron. Entonces, haber quitado esa asignatura se está reflejando demasiado. Uh-huh. Hoy en día se refleja demasiado, porque es que la gente no respeta ni siquiera los símbolos patrios, no se sabe el himno, no lo canta, cuando está sonando el himno. O sea, es un desorden que tú no te imaginas. Claro, además en la era digital. Creo que eso es un tema para ponerlo para el próximo año escolar, pero que sea un requisito, sí. No que lo veo mal, requisito. Que tú te lo sepas, pero no de ahora, de que no se lo sepa, no se va a graduar. No, exacto, no ser tan radical. No. Pero, qué sé yo, que tú tengas, eso te sume puntos para sí. aprobar el curso y que sea, como te digo, en primaria. Sí, y que sea comprensivo, no te lo embotelles, no embotellas, no, porque tú decirlo así ahora, tú estás diciéndole que se embotelle en eso. Eso es una ventaja de tú hacerlo temprano. Exacto. Porque tú te lo aprendes y aprendes todos esos recursos que tiene el himno, pero como tú tienes que cantarlo durante varios años después, todos los días, ajá, se te va a quedar. Es claro, obligado. O hubo uno por ahí, no sé quién, de que buscan la forma de cambiarle el ritmo, le pueden poner ritmo, pero por favor. Por favor. No haga eso, porque tú le vas a poner un dembow al himno. Unas ideas. Es una falta de respeto grande. Claro. Bueno, ay, José Reyes. Y Emilio ¿qué Prudón, diría? ¿Qué loco? ¿Qué diría José Reyes? Bueno. Mi gente, gracias por llegar hasta el final. Esto es Par de 8, episodio 30. Chao.